¿Cómo está? Buenos días. Omar Andrada le saluda. Buen día, Omar. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está marchando todo esto, Pablo? Es una situación particular, seguramente. Ya comenzó a implementarse, entiendo, en la jornada de ayer, esto del complemento para las asignaciones familiares. ¿Y cómo está, cómo ha sido este inicio? ¿Cómo está llevándose adelante este operativo? Sí, bueno, ya a partir de ayer se pagó el complemento a los trabajadores y trabajadoras registrados. Son 2.100.000 trabajadores en el país quienes han recibido, y en total son 3 millones de niños, niñas y adolescentes quienes han recibido la prestación. El día de ayer, por pago automático, el ANSES liquidó el complemento a todos los trabajadores y trabajadoras que están registrados, y trabajadores también monotributistas clase A, B, C y D son los que han entrado, y la prestación por desempleo de forma automática han recibido el día de ayer este pago. Esto es importante destacarlo, Pablo, porque también los monotributistas, ¿no? También los monotributistas hasta la categoría D. Lo importante de este anuncio que se hizo en el mes de octubre y que se pagó en este mes, por eso ha sido por planilla complementaria, porque al momento de anunciarse el complemento se estaba liquidando en el mismo momento el salario familiar, por eso se ha pagado por planilla complementaria este mes. En esto, para aclarar, a partir del mes que viene hay que estar atento, aún no se sabe si la liquidación va a ser en el mismo momento en el que se le pague el salario a los trabajadores, o si nuevamente va a salir por complemento, así que hay que estar atento ya para el mes de noviembre, pero que esto va a quedar fijo todos los meses, es así. Y un poco para aclarar los números respecto a los que los trabajadores van a recibir o van a haber impactado en sus cuentas: en el día de ayer, los trabajadores que cobraban hasta 78.444 pesos de ingreso familiar han recibido 5.063 pesos. En total, en el mes de octubre van a recibir 10.126 pesos por hijo o por hija. Después, los trabajadores rango 2, que es 78.444 pesos a 115.062 pesos, reciben por hijo o por hija 3.415 pesos. A partir del día de ayer han recibido 3.415 pesos. Por lo tanto, en el mes de octubre va a quedar en 6.830 pesos. Lo mismo en el mes de noviembre, lo mismo en el mes de diciembre. Este complemento ha venido para quedarse. Y para hacer un cuadro comparativo con la asignación universal, el complemento del salario familiar es lo que la tarjeta alimentar es para la asignación universal. En este caso, lo que venimos a hacer también es a poner el foco en los trabajadores y trabajadoras, que eran los que no estaban cobrando algún tipo de complemento. Pablo, entiendo de que se va a hacer una especie de acoplamiento con la tarjeta, o unificación con la tarjeta alimentaria, ¿es así? Así es, a partir del mes que viene los beneficiarios y las beneficiarias de la asignación universal van a recibir en la cuenta donde cobran la asignación universal, van a recibir la tarjeta alimentar. Esto nos va a permitir que los beneficiarios cobren en efectivo la plata, y recordemos que lo que venía haciendo la tarjeta alimentar era poner la plata en el débito para que la pudieran, para que los trabajadores y trabajadoras, o los titulares de asignación, pudieran comprar con débito. A partir del mes de noviembre, con esta unificación, van a tener la plata en efectivo también en sus cuentas para poder retirarla y poder consumir así de esa manera. ¿Y qué pasa, Pablo, con aquella gente que no tiene y que no va a poder unificarse con la tarjeta alimentaria? ¿Quedan excluidos o No, no? no, 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 en principio todos los beneficiarios de la tarjeta alimentar van a empezar a cobrar a través de la asignación, así que eso va a ser de forma automática. A partir del mes de la acreditación de asignación universal se va a acreditar el pago del alimentar, así que no debería tener ningún inconveniente a partir del mes de noviembre. Bueno, Pablo, no sé, algún otro detalle que le interese destacar, aprovechamos el tiempo. Bueno, importante aclarar, porque han estado y están circulando muchas estafas vinculadas al ANSES. Le pedimos a los beneficiarios, a las beneficiarias que nos estén escuchando, que si reciben algún correo electrónico, alguna llamada, algún contacto de alguien que se debe pasar por el ANSES y le pide datos personales, que lo desestimen, que no crean que es del ANSES, que seguramente está vinculado a una estafa,
ningún trabajador del organismo va a llamarles a pedirle información por vía telefónica o por correo personal. Si nos falta documentación desde el ANSES, lo que hacemos es citarlas por las dependencias. Así que esto para aclararlo, quienes reciban algún tipo de pedido de documentación personal y le pide que la aporten mediante correo electrónico o por teléfono, que desestimemos esto, que seguramente debe ser una estafa. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Ahí está Pablo Ruiz, entonces, el responsable del ANSES en la provincia de San Juan, la delegación de UDAY en San Juan. Pablo Ruiz, entonces, aclarando todo el tema relacionado con esto del complemento salarial.